Debate Nacional. Tu voto, tu futuro. El pueblo de Guatemala, por un recibimiento excesivamente caluroso a los que están mirando desde lejos este encuentro, a los muchachos que con su fuja ayer pusieron una nota risueña unida a nuestra humilde peripecia histórica, a la gente que lleva adelante esta fundación, al pueblo de Guatemala en general. Si yo no fuera un viejo, sería peligroso tanto calor. Hace poco veíamos unas imágenes del expresidente José Mujica. Él ha visitado nuestro país durante el desarrollo de las actividades del sexto foro Esquipulas, organizado por la ONG Fundación Esquipulas. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña para hablar del tema el licenciado Cristian Pineda, el licenciado Rudy Calderón, y también le damos la bienvenida al licenciado analista político Cecil de León y también al representante de Fundación Esquipulas, licenciado Carlos Cerezo. Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa. Para iniciar este tema, quisiera que nos contara un poco acerca de el por qué José Mujica visita nuestro país en este foro regional. Claro que sí, muy buenas noches, muchas gracias. El objetivo fundamental, como ustedes saben, ya Fundación Esquipulas ha venido haciendo un foro regional como un espacio de diálogo centroamericano para buscar soluciones y no tanto para resaltar los problemas que vivimos en el país y en la región, sino es un espacio para, desde un punto de vista político, pero no partidista, un espacio en donde llegan académicos, llegan incluso funcionarios de gobierno a plantear algunas de las soluciones que pueden ser viables para nuestra región. Ya este es el sexto foro, pues recordarán el año pasado estuvo con nosotros el presidente Correa del Ecuador y este año nos aceptó la invitación a poder participar con nosotros el presidente Mujica del Uruguay. Es un personaje emblemático, es muy importante en el mundo y es un ícono de la lucha anticorrupción, de una nueva forma de tener un liderazgo político en el país. Y entonces vimos la oportunidad, hicimos el planteamiento y el objetivo era que viniera a hablar un poco de lo que para él es el papel de los políticos en una nación. Y fue, la verdad es que fue impresionante la bienvenida que los guatemaltecos le dieron. Tuvimos más de 2.500 personas en el salón principal, más o menos 800 o 900 personas en un salón contiguo que ya no cupieron en el salón principal. Y bueno, una bienvenida muy, muy interesante. Los medios de comunicación muy, muy interesados en lo que él tenía que decir y en lo que él estaba planteando. Licenciado Cerezo, vemos de que Guatemala atraviesa por una crisis muy severa en el tema de corrupción. Sin embargo, el presidente Mujica de Uruguay ha sido un claro ejemplo en el tema de combatir la corrupción, de austeridad. Él mismo habla de principios de prosperidad. ¿Cómo ha tomado la población guatemalteca en este preciso momento la visita del presidente cuando atravesamos por una crisis tan severa y a la vez los comicios electorales que están a tan solo 18 días? ¿Cómo la población tomó la visita de él, el discurso magistral que fue muy bien enfocado a lo que se esperaba en Guatemala? Claro que sí. Bueno, una de las críticas básicas no es tanto el tema de la corrupción, sino la naturaleza de la corrupción. Y es que él plantea una cosa fundamental. Y él dijo, si una persona está interesada en la plata, en el dinero, que se quede lo más alejado de lo política que se pueda. Si uno quiere dinero, las empresas son donde uno tiene que estar. Pero si uno quiere hacer política, el tema es tener una vocación de servicio, poder llegar a servir a la población, poder, como él dijo, a servir al pueblo
y no a servirse de él para tratar de acumular riqueza. Cuando él plantea el tema de la austeridad, está hablando de una austeridad personal, no es la austeridad económica que tiene que tener un gobierno de gastar poco, porque él decía, hay que gastar muchísimo dinero en educación, en salud y en servicios sociales para la población. Pero no, él habla de la austeridad personal en cuanto a la forma de vida. Y él incluso dice, y bromea, él dijo, mire, a mí me dicen el presidente pobre, y dice, yo no soy pobre, lo que pasa es que tengo otros tipos de riqueza, ¿sí? Yo no acumulo dinero, ¿sí? Acumulo éxitos, acumulo bienestar personal, acumulo la satisfacción de poder ayudar a los demás, y acumulo el amor por estar vivo, el vivir con tranquilidad, el vivir en paz conmigo mismo y con los demás. Y de esa austeridad es la que él nos habló hoy. Hay un refrán que él comentó el día de hoy en el discurso magistral. Dice, no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Así es. ¿Cómo lo tomó la población? No, fue un aplauso generalizado. La gente estaba muy contenta. Incluso, bueno, tuvimos un poco de alguna acción espontánea de la gente que estaba en el foro, en el salón principal, que empezaron incluso a gritar, bueno, políticos guatemaltecos, oigan este mensaje, oigan y aprendan de lo que él nos está diciendo, ¿sí? Para no cometer los mismos errores del pasado. Ya en este año quitamos... Y digo quitamos porque me uno a la población que estuvo en la plaza y estuvo manifestando en contra de la corrupción. Quitamos a una vicepresidenta precisamente porque llegó al gobierno a tratar de acumular riquezas y no es esa la función pública. Y entonces el objetivo y el tema fundamental que plantea es eso. Si a uno le interesa la plata, mejor que se meta a una empresa, pero que se quede alejado de la política. Porque si no, el problema es que después la población cree que todos los que llegan para eso son malos políticos y el problema es que eran malas personas que querían acumular riqueza y que vieron su camino a la riqueza por la vía de la función pública. Licenciado Cecil, hoy pudimos escuchar que el presidente Mujica dijo, nunca en este mundo raro tuvo tanta posibilidad de poder cambiar la faz de la tierra. Y dijo, sí, el hombre puede. En este mensaje que da el presidente Mujica, en lo que usted vive hoy en Guatemala, junto con todos los pobladores guatemaltecos, ¿cree que el hombre puede en Guatemala realmente cambiar toda la corrupción, toda la pobreza, la falta de salud, la falta de empleo, la falta de tantas cosas, la falta de valor humano, la falta de igualdad, como decía él? ¿Se puede, licenciado? Creo que el hombre solo, ¿no? Con la mujer a la par, con las mujeres. Qué interesante eso. Definitivamente, porque somos toda la población, ¿verdad? Y es lo que hemos visto en las calles, pues, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Y yo creo que sí es posible. Si este sistema ha degenerado, digamos, desde lo mejor que hemos tenido a lo peor, podemos hacer ese proceso de reversión. Obviamente, hay que trabajar mucho en construir ciudadanía, en construir educación de calidad, construir Estado, todo lo que sabemos que nos hace falta, pero bueno, lo estamos haciendo y precisamente como dice el licenciado Cerezo, lo estamos haciendo en las calles porque ahí estamos definitivamente, entonces algo se está haciendo. Claro, quizás somos muy desesperados, quisiéramos todo para allá, para el día siguiente y lo vemos en los procesos que se están llevando en el país, que una cosa son los tiempos judiciales y otra cosa son los tiempos políticos y quisiéramos ya prácticamente juzgados todos los delincuentes, pero todas las cosas se construyen lentamente, despacio, sobre todo la construcción social. Roma no fue hecha en un día, se dice, ¿verdad? Y entonces sí se puede, pero para eso tenemos que tener un objetivo común. Y parte del problema de los guatemaltecos y las guatemaltecas es que no tenemos un objetivo común. Tuvimos unas semanas, 3-4 semanas, renuncia ya, pero no lo cambiaron en el camino, ¿verdad? No lo cambiaron y ahora es reformas ya, justicia ya, y se acabó el renuncia ya. Muy interesante, pero digamos que, y eso es lo que estamos viendo en Guatemala, y eso es lo que llama la atención, y la presencia de Mujica aquí viene a abonar esa lucha que se está dando, porque prácticamente lo que hemos escuchado son lamentelas,
son reproches históricos, son señalamientos, pero no hemos tenido, digamos, como un rocío, como una lluvia de palabras que por su emisor, en este caso el expresidente Mujica, todos lo aceptamos. El año pasado que decíamos que estuvo aquí el presidente Correa, no todos estuvieron contentos con su discurso, especialmente el empresariado, la élite empresarial, porque les vino a decir lo mismo que Mujica dijo, solo que Mujica, pues ni modo, es un... Ahora se ha convertido en ícono mundial, ¿verdad? Mundial. Y todo el mundo aquí en Guatemala lo vimos ahora, tanto izquierda como derecha, pero sobre todo los jóvenes y las jóvenes, fue lo que más me llamó la atención. Sí. Querían fotografiarse con Mujica, no importa si Mujica fue guerrillero, si secuestró, si fue comunista, no importa. La derecha guatemalteca igual quería fotografiarse con él. Entonces, sí, cae muy bien en este momento la presencia. ¿Qué pasa en Guatemala? Se nos olvida lo que ha sucedido con algunos personajes en la historia. Y es lo importante, el hoy. ¿Qué debe tener un político hoy para gobernar nuestro país? No, y si me permite abonar a ese tema que mencionaba, él lo dijo dentro de un marco, dentro del marco de una crítica al capitalismo y al proyecto neoliberal que está implantado en prácticamente todo el mundo. Y él decía, cuando se habla de resolver los problemas del África, del hambre, de la desnutrición en el mundo, siempre dicen que no hay suficientes recursos para cumplir con esos retos. Y él planteaba que en la historia del mundo jamás había existido tanto dinero y tantos recursos en manos de los hombres y de la humanidad, y que entonces no hay excusa para no resolver esos problemas del mundo desde el punto de vista de los recursos. El dinero está, lo que pasa es que hay personas que quieren tener esa gran cantidad de dinero a su nombre y no lo quieren compartir con el resto de personas. Entonces fue dentro de ese marco que él planteó ese tema. Sin embargo, licenciado Cerezo, hay algo bien interesante, ver cómo él manejó el tema moral con el tema del ser humano, la política y la economía y la globalización. ¿Cómo los ciudadanos tuvieron la percepción el día de hoy de cómo él manejó la globalización? Usted habló algo de un tema muy importante como es los diferentes tipos de economías que se dan en diferentes partes del mundo. ¿Cómo lo tomó la población? Yo creo que la gente estaba muy entusiasmada y tomó básicamente el mensaje moral. Él es, hoy en día ya se podría decir que es un político, pero es más que eso, es un ideólogo. Él en este momento, si bien todavía está en la política y está en función pública como senador, él hoy por hoy está viajando por el mundo hablando precisamente del tema moral, que había sido por alguna razón apartado o se había apartado de la política práctica, de la política real. Entonces él está planteando ese tema. Definitivamente la población lo tomó muy bien. Como bien dijo el licenciado Cecil, habían por lo menos, calculo yo, unos 600, 800 jóvenes menores de 25 años. Y como dije, el aplauso fue generalizado porque nos viene a dar a hablar de nuestros problemas, pero desde una perspectiva ideológica, de una perspectiva de ideales, desde una perspectiva diferente de cómo enfrentar esos problemas. Porque él plantea una cosa muy sencilla. Si nosotros pensamos solo en el tema económico, en el tema de cómo vamos a pagar el colegio, cómo vamos a pagar los gastos, nunca vamos a tener suficiente. Ni siquiera vamos a tener suficiente tiempo para gozarnos nuestra propia vida. En cambio, si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, ¿sí?, y pensamos en el bienestar que tenemos como sociedad, en nuestra vida, de lo que nosotros queremos, de pasar tiempo con nuestros hijos, de pasar tiempo con nuestra pareja, de pasar tiempo con nuestros semejantes en un parque, por ejemplo, y un parque que nos lo da el Estado, que nos lo da la municipalidad, no necesitamos tener dinero para ir a pagar un parque privado, ¿ya? Entonces él plantea una nueva filosofía de vida y creo que fue algo que le llamó mucho la atención, especialmente a los jóvenes. Gracias, licenciado. Solo para... ¿Sí? Sí, cabal lo que usted decía. Yo creo que ya él, por el recorrido que ha tenido, por las experiencias y todos los éxitos que ha tenido, ya es más una filosofía de vida. Exacto. Que una filosofía política. Pero será necesario que nosotros, Guatemala, pase por toda esa trayectoria
para que nuestros políticos agarren esa filosofía de vida? Tenemos que llegar a tener 80 años, sí, como el presidente Mujica. Él plantea una cuestión muy interesante. Sí, además de... No, él plantea una cuestión muy sencilla, y es que no es una tarea solo de los políticos. ¿Ya? Claro, o sea, él plantea elementos fundamentales que los políticos y elementos morales y éticos que los políticos deben tener. Sin embargo, él plantea que el cambio dentro de la sociedad tiene que ser de todas las personas. O sea, nosotros no podemos simple y sencillamente querer que los políticos sean distintos, ¿sí? Si nosotros queremos tener el carro último modelo, el celular último modelo, ir a los restaurantes más caros, comprar todo lo que nos da la publicidad, que nos invade y nos ataca todos los días, las 24 horas del día. Él dice, no, si nosotros no le podemos pedir a los políticos que sean distintos, si nosotros como parte de la sociedad no cambiamos nuestra forma de ser. Él dice, hay que concentrarse en el ser y no en el tener. Claro. ¿Verdad? Entonces creo que esto es fundamental. Sin embargo, licenciado de León, él lanzó una interrogante en su discurso magistral. Y dijo, ¿qué es lo que llama la atención al mundo? Se refería a lo que le llamaba la atención al mundo de él, que vivo con poca cosa, una casa simple, que anda en un auto viejo. Esas son las novedades, comentó él. Sin embargo, contestó, entonces este mundo está loco porque le sorprende lo normal. ¿Qué cuadro comparativo haríamos con lo que vivimos en Guatemala? Creo que Mujica también es un producto mediático, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. Es decir, lo conocemos porque los medios nos lo han proyectado. Entonces, a los medios les atrae porque la gente le gusta verlo, porque nos gusta escuchar su discurso. Entonces, este hombre es un hombre de medios. Son los medios los que nos lo ponen enfrente. Uno. Dos. En América Latina no tenemos, aparte del Papa, ¿verdad?, que lo hablaba, no hay otra figura, digamos, de ese nivel. Que aceptemos como se acepta a Mujica. Incluso en el mundo ya está colocado él dentro de los pocos que tienen aceptación mundial. Lo que a mí me llamó la atención fundamentalmente es que él dijo, es necesario terminar con la pobreza. Y eso lo decimos todos, los candidatos, todo el mundo, pero dijo algo que nadie ha dicho, que es necesario terminar con la extrema riqueza como con la extrema pobreza. Y eso es lo importante, eso es lo interesante, porque... Los extremos, y es lo que vivimos en Guatemala. Tenemos una extrema pobreza alrededor del 21%, ¿verdad, ustedes? Mientras, ¿cuánto? El primer quintil de la población, o menos del primer quintil, controla el 65% de la riqueza de Guatemala. Entonces, ese es el tema. Por eso es que cuando él viene a hablar... del desapasionamiento, del desamor hacia hacer dinero. Él no dice que es malo hacer dinero, él dice que está bien, pero cuando habla dentro de la política, exactamente, de la apropiación indebida de los recursos que a otros ciudadanos les cuesta, ¿verdad? Y que es lo que estamos viviendo, pues obviamente es donde, aún sin referirse a Guatemala, porque ese es el discurso de él, pues nos casa perfectamente. Pensemos también que no hay país en el mundo que sea perfecto, ni que haya equidad, ni que haya igualdad y menos justicia social. Pero a nosotros, en nuestra realidad, ¿verdad?, donde salimos a la puerta y vemos la realidad, la encontramos en la calle y a veces hasta dentro de nuestra casa por la falta de seguridad y otras cosas, pues obviamente, ¿qué se le va a decir al señor Mujica? ¿Qué se le puede contrastar? ¿Qué se le puede negar de su discurso cuando... Aunque, repito, no se dirija a la realidad guatemalteca, casa perfectamente porque vivimos entre esas dos grandes miserias, la miseria humana de la pobreza y la extrema pobreza y la miseria del alma de los que son ultra ricos y que han hecho esa riqueza a costa de esos pobres, ultra pobres. Bueno, muchas gracias. Vamos en este momento a ir a un corte informativo y estamos de vuelta con usted para seguir hablando acerca de la visita del expresidente uruguayo Pepe Mujica en Guatemala. Estamos ya acá en las redes sociales dándole lectura a sus comentarios con el hashtag Debate Nacional NTV. En medio de la crisis que está vive el país, el expresidente de Uruguay, José Mujica, pues estuvo en Guatemala. Y para esto ahora nuestros analistas, el licenciado Carlos Cerezo, el licenciado Cecil de León, pues están acá presentes para darle solución a las dudas
todos los comentarios que ustedes tengan a través de las redes sociales con el hashtag Debate Nacional NTV. Vamos a dar lectura de algunos. Un saludo primero para Jennifer Rodríguez, que se manifiesta a través del Twitter. Marlon nos comenta: lo malo es que en Guatemala los políticos no sirven al pueblo, sino que se sirven de él. Interesante acotación, Marlon, muchas gracias. Astrid López nos dice: ¿cuál cree que es el partido más transparente o que más le convenga a Guatemala? Interesante pregunta. También nos comentan: ¿qué le tendría que copiar los políticos guatemaltecos al expresidente de Uruguay? Estos son los comentarios que nos llegan. Vamos a ir a un corte informativo, pero al regresar, la respuesta a estas dudas. ¿Por qué es peligroso? Demasiado homenaje a la gente que está viva. El bicho humano es demasiado veleidoso. Y todos, la vida me enseñó una cosa. Cada ser humano es una unidad, es él, es diverso. Pero nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Y hay que embeberse de republicanismo y entender que una circunstancia de ser gobernante o de tener un lugar de relativa jerarquía no es la época de los condes, de los marqueses, de los reyes, es la época de la república, donde en el fondo nadie es más que nadie y que como tal no hay hombres insustituibles. Estamos de regreso en Debate Nacional. Muy bien, estamos de regreso ya con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando acerca del sexto foro Esquipulas que se ha llevado a cabo ayer y hoy y que ha tenido la presencia del presidente, del expresidente Pepe Mujica. Vamos a hablar un poco acerca de la situación centroamericana, de lo que se toca dentro del foro regional, de cómo unir a los países centroamericanos para desarrollo de cada uno. Claro que sí. Bueno, la Fundación Esquipulas plantea la integración como un instrumento simple y sencillamente para llegar a un fin común, y es el desarrollo de la región centroamericana y en especial el desarrollo económico-social de sus pueblos y de la gente, ¿verdad?, de los individuos. Y en ese sentido se plantea, y el presidente Mujica no lo decía precisamente, y es una verdad, creo yo, absoluta, y es que las naciones, las repúblicas, los estados no salen adelante por sí solos en una economía mundial, en una economía de bloques. No se puede pensar simple y sencillamente en que Guatemala va a salir adelante solita, ¿verdad? Va a ser una isla de desarrollo y tratando de plantear sus planes por sí sola. Al contrario, él decía, hay que pensar en la Latinoamérica, él va más allá. O sea, él dice, no hay que pensar en el Mercosur como una región, Centroamérica como otra y Norteamérica como otra, ¿no? Él plantea toda la región latinoamericana y él hacía ver algunas cuestiones, incluso con las diferencias con Europa. En Europa hablan diferentes idiomas, tienen culturas distintas, tienen antepasados distintos, en cambio nosotros tenemos todos esos elementos a favor. Tenemos un idioma común, pues con excepción de Brasil, tenemos objetivos comunes, tenemos pasados comunes y tenemos una posición incluso estratégica fundamental, porque estamos, Guatemala y Centroamérica, estamos en el centro de América y estamos en el centro del mundo incluso para poder transportar las mercaderías que van de un lugar a otro. Todas las mercaderías, o por lo menos la mitad de las mercaderías del mundo, pasan por Centroamérica y debemos aprovechar eso. Claro. Licenciado Cerezo, ¿cómo tomó usted en el discurso magistral las palabras cuando él se refirió a nuestro país, cuando dijo la dolente Guatemala de Latinoamérica? Que eso es algo muy interesante. Habló también pueblos indígenas olvidados, habló, pero están ahí, viva Guatemala, viva la esperanza, viva la humanidad mejor. Y muchos de los asistentes se arremetieron a darle un fuerte aplauso. Claro, pero interesante hablar, ¿qué trató de decir en ese momento de la dolente Guatemala de América Latina?
Claro que sí. Él, bueno, Guatemala, él mencionó algunas cuestiones y de hecho el día de ayer la representante de Naciones Unidas planteó que Guatemala está prácticamente en el último lugar de los países en desarrollo humano, ¿sí? Y eso se refleja muchísimo más en los pueblos indígenas, en las mujeres, en los jóvenes y en las niñas. Entonces, él planteaba esta situación de una Guatemala dolida precisamente porque los grupos indígenas han sido los más afectados a lo largo de estos últimos 500 años o 300 años, incluso casi 200 años de republicanos en el país. Y él planteaba un tema fundamental y es la exclusión de la sociedad de ciertos sectores y ciertos grupos vulnerables. Eso es los jóvenes, las mujeres y especialmente los grupos indígenas. Los negros también, dijo. Definitivamente. Él dijo la Guatemala, la Latinoamérica indígena, negra, y además de eso, el tema del mestizaje, de los mestizos. O sea, no los que estamos... Y él habló de la Latinoamérica ibérica. O sea, nosotros no tenemos la culpa de que hayan venido, por lo menos yo, no tengo la culpa de que hayan venido los españoles a Guatemala. Pero yo ya me siento guatemalteco y me siento latinoamericano después de 200 años, ¿no? Entonces él plantea eso y por eso es que él a lo largo de su discurso planteó el tema de construir la ciudadanía que hablaba precisamente el licenciado Cecil, la construcción de ciudadanía y para sentirse ciudadano en un país, en un estado, lo que se necesita es inclusión a la sociedad, beneficios directos de lo que uno invierte y uno plantea para la sociedad, pero que la sociedad también le devuelva a uno ciertos beneficios. Yo creo que por ahí va el mensaje. Gracias, licenciado. Licenciado Cecil de León, se ha hablado de la integración centroamericana, pero ¿será factible que se dé a corto o mediano plazo esa integración? ¿Y qué nos falta para que se dé esa integración? Yo quisiera retomar la pregunta anterior y es lo de la dolida Guatemala. Creo que solo fuera de Guatemala se tiene siempre presente el contragolpe financiado por los Estados Unidos de 1954. Y fuera de Guatemala, más que adentro, están conscientes que a partir de ese momento histórico, el devenir de nuestra historia, pues el producto es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Por ahí creo yo que va, porque además, al hablar de integración, nos remontamos a los años 60, con los intentos primeros de la integración centroamericana, ¿verdad? Que debido a la guerra y pues a las voluntades políticas en cada estado no se desarrolló, no se ha desarrollado plenamente. Hoy tenemos un sistema de integración centroamericana que funciona muy bien, porque además, por lo menos en ese sistema estábamos integrados no solo Centroamérica, sino el Caribe y países que están fuera de nuestra región. La última visita que tuvimos al SICA fue del canciller ruso, de verdad, olvido el nombre en este momento, que vino precisamente a solicitar el ingreso de Rusia como observador no miembro permanente, ¿verdad? Ya están Taiwán, me parece, República Dominicana, México. Entonces, creo que este es el camino. Definitivamente no hay otro camino sino la integración. Y lo hemos visto en las negociaciones de los bloques económicos, ¿verdad? Ya todos los bloques se están integrando, las naciones. El último bloque que se acaba de integrar es el de Rusia, Bielorrusia y otro estado que en este momento no me acuerdo, exsoviético, pero se están integrando cada vez más porque es la única manera de subsistir, ¿verdad? De enfrentarse a otros bloques, de enfrentarse a otras economías, a otros niveles, digamos, a otros planos económicos. Y definitivamente en Guatemala estamos viendo que esa lucha de la integración ha estado impulsada, por ejemplo, por Contadora en su momento, lo hablábamos antes, ¿verdad? En los años 84-85, cuando se impulsó desde fuera de Centroamérica o desde la misma Centroamérica y sus alrededores, el proceso que nos llevó a Esquipulas 1, Esquipulas 2 y a firmar la paz en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Entonces, pero hoy nuevamente, y en esos tiempos hubo necesidad de Contadora porque las potencias extra, digamos, mundiales se estaban peleando por este espacio, porque este espacio
aunque no parezca, es súper codiciado, por, entre otras cosas, por su posición geoestratégica. La posición sí, de Guatemala y Centroamérica. Lo acaba de decir el licenciado Cerezo, la mitad por lo menos del comercio pasa por aquí. Y en estos momentos tenemos, digamos, un pulso en la región entre los capitales norteamericanos, que tradicionalmente han dominado la economía centroamericana, y capitales asiáticos, europeos, como lo son los chinos y los rusos. Y un ejemplo de eso es la inversión en el canal de Panamá. Fíjense ustedes, vino Biden, el vicepresidente Joseph Biden, reunió a los tres presidentes del norte de Centroamérica y les ofreció $1 billón para sus economías y no sé qué. Vino China y un empresario, ni siquiera es el Estado chino, llegó a Nicaragua y en Nicaragua van a invertir $50 mil millones. Obviamente eso a los grandes empresarios y a las grandes potencias que clásicamente han estado aquí dominando el tema financiero y económico, no les gusta, porque ha sido su patio trasero. Estados Unidos tiene inversiones en el canal de Suez y en el canal de Panamá, pero no va a tener inversión en el canal de Nicaragua. Entonces vemos que en Nicaragua no hay, como en Guatemala y en Honduras, lucha contra la corrupción. Porque todos... Señor de León, sin embargo, usted habla de un tema muy interesante, la integración centroamericana como tal. Y habló de Esquipulas 1, Esquipulas 2, en el tiempo del presidente Vinicio Cerezo. Y recuerdo que el vicepresidente Roberto Carpio Nicol fue quien hizo los trámites pertinentes a nivel centroamericano para formar el Parlamento Centroamericano. Sin embargo, vemos de que a la fecha aún no se integra al Parlamento Centroamericano Costa Rica. Y al no integrarse Costa Rica, eso no ha permitido que las leyes de libre tratados de comercio entre los países, otras leyes que aún no han entrado en vigencia, no avancen. ¿Cree usted de que en el futuro pueda integrarse Costa Rica? Yo creo que lo que ha faltado es una voluntad política más, más enfocada en la integración por cada uno de los estados. Si funcionara el Parlacén como debiera funcionar, como funciona por ejemplo el Parlamento Europeo, que toma decisiones y los estados miembros la respetan, creo que Costa Rica estaría haciendo cola para integrarse. Pero el problema es que... ¿Por qué no funciona el Parlamento Centroamericano? Es lo que digo, porque no, pues sí, pues se necesita... para lo que tiene facultades, ojo. Exacto. Ahí está el tema. Y sus facultades son limitadas. Exactamente. No puede tomar decisiones, por eso decía, como el Parlamento Europeo. Entonces, se tienen que poner de acuerdo los presidentes, que es sumamente difícil, que en el mismo día, para eso se hacen reuniones y se hace una serie de acciones para reunirlos e ir acercando esas voluntades políticas, porque los estados definen su posicionamiento con base en su administración política. Es decir, el presidente es el que decide hasta qué punto llegar y hasta qué punto no. Y los presidentes de Centroamérica en ejercicio no han tenido la voluntad más grande para reunir esas voluntades y hacer que funcione el Parlacén. Sin embargo, tenemos el caso de República Dominicana, que están como observadores y forman parte del Parlamento Centroamericano. ¿Por qué República Dominicana puede formar parte y Costa Rica no? Porque República... Perdón, si me permite, sí, claro. Con el tema del Parlamento Centroamericano, República Dominicana ya se incorporó al SICA, ya se incorporó, ya firmó el tratado del Parlamento Centroamericano y ya es parte de, ya no es solo un observador. Uh-huh. Incluso República Dominicana, al incorporarse, también firmó el tratado de integración económica centroamericana y está dentro del mercado común centroamericano ya. Igual Panamá. Igual Belice está a punto de incorporarse, México ya está como observador, España está como observador y me estaba enterando hace algunas semanas que Marruecos, por ejemplo, está tan interesado en el proceso de integración que ya se incorporó, ya solicitó su incorporación como Taiwán. Observador. Taiwán, o sea, el Parlamento Centroamericano cada vez está fortaleciéndose y está llegando a tener la importancia que corresponde. Lo que pasa es que no hay que criticar las instituciones antes de saber exactamente qué es lo que se está criticando. El Parlamento Centroamericano no tiene la facultad de que sus leyes y sus propuestas sean vinculantes. Lo que hace el Parlamento, de acuerdo a sus estatutos, es proponerle a la reunión de presidentes y son los presidentes de las repúblicas centroamericanas los que tienen que tomar las decisiones para que se conviertan en ley centroamericana. Y además de eso,
No solo eso, se firma un tratado como en forma de tratado bilateral y se manda a cada uno de los congresos o de las asambleas legislativas de cada país. Por eso es que toma tanto tiempo que una decisión de los presidentes se convierta en ley. Y ahí una cosa fundamental que planteaba, otra cosa es la integración real que ya se está dando. ¿Sí? Por ejemplo, en Esquipulas es muy interesante, tienen unos hospitales impresionantes, unos hospitales muy buenos a donde llegan los salvadoreños y los hondureños, tan solo cruzando la frontera, porque hay mejores hospitales en Esquipulas y en Chiquimula que en su propio país. Entonces ahí hay una integración real de los ciudadanos. Lo que los países, lo que los estados tienen que hacer es posibilitar y facilitar que esos mismos ciudadanos puedan hacer lo mismo que ya están haciendo, solo que en una forma más rápida, más eficiente y menos costosa y más beneficiosa. O sea, voluntad política es lo que hace falta para que funcione la integración centroamericana. Muchas gracias a los dos. Vamos en este momento a comunicarnos con Alex Eliezer. Seguramente hay muchas preguntas, un tema muy interesante el que estamos tratando hoy, la integración centroamericana. Si usted quiere escribirnos, por favor, comuníquese en nuestro hashtag. Vamos contigo, Alex Eliezer. Gracias, Jennifer. Estamos ya acá, pues, dándole lectura a las redes sociales a través del hashtag Debate Nacional NTV. Sus comentarios que llegan ya acá. Chloe Pinto nos dice, en su opinión, ¿cuál cree que es el candidato que más le convenga a Guatemala para mejorar el estilo de vida? Un saludo, Chloe. Juan Luis Osorio, ¿cómo se podría eliminar la corrupción y qué métodos se usarían para tener verdaderos cambios? Amy Paredes nos dice, ¿cómo se podría empezar a combatir la corrupción en el país? Elizabeth dice, ¿por qué piensa que Costa Rica no se quiere integrar? Nuevamente nos dicen cómo se podría cambiar Guatemala y qué métodos se podrían utilizar para lograr los beneficios. Igualmente, Chloe nos repite, ¿cómo se podrá eliminar la corrupción? En su opinión, ¿quién cree que es el candidato que le conviene a Guatemala? ¿Cree que se puede unir a Centroamérica como bloque económico? Algunas de las preguntas, comentarios que nos llegan a través del hashtag Debate Nacional NTV para nuestros invitados analistas de hoy. Al regresar del corte informativo, las respuestas y más información. Porque es peligroso, demasiado homenaje a la gente que está viva. El bicho humano es demasiado veleidoso. Y todos, la vida me enseñó una cosa. Cada ser humano es una unidad, es él, es diverso. Pero nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Y hay que embeberse de republicanismo y entender que una circunstancia de ser gobernante o de tener un lugar relativo a jerarquía no es la época de los condes, de los marqueses, de los reyes, es la época de la república, donde en el fondo nadie es más que nadie y que como tal no hay hombres insustituibles. Muy bien, y continuamos hablando acerca del foro Esquipulas y en nuestras redes alguien comentó, preguntó, ¿cómo eliminar la corrupción en nuestro país, licenciado Cecil? Pues esa es la pregunta del millón, si pudiera alguien dar esa respuesta y sobre todo es una receta. Que se hiciera efectiva, seguramente sería nuestro gran héroe, es nuestro gran héroe. La verdad es que es parte de nuestra cultura, política definitivamente. Por ejemplo, lo hacemos todos. Como es famoso cuando para alguien en la noche el policía, ¿verdad? No, mire, policía, háganos la campaña, déjenos ir. O el policía mismo le dice, mire, ¿cómo nos vamos a arreglar? Y nosotros mismos, no, ya, aquí está para sus aguas. Es decir, arrancar la corrupción como tal no es que sea imposible, pero sí se requiere un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho, digamos, control estatal, porque definitivamente no hay otro control que pueda ayudar,
pero sobre todo necesitamos autoridades, ¿verdad? Necesitamos nuestros líderes y sobre todo nuestros dirigentes políticos que a la hora de llegar a tener en sus manos el destino del presupuesto nacional, pues eso. Básicamente que recordando al expresidente Arbenz y al expresidente Arévalo, lo que creo que se necesita para que para este tema es básica y fundamentalmente amor a Guatemala. Definitivamente amor, porque no le encuentro otra razón. Es decir, alguien que quiera exponer, hacer su trabajo, dedicarse 24 horas al día con una presión inmensa, porque ser presidente definitivamente no es fácil, ¿verdad? Hay que tener contentos a todos. A alguien que vaya a hacer eso solo por amor al arte lo veo muy difícil, a menos que de verdad ame a Guatemala, y amar a Guatemala es amar lo que decíamos, a los hombres, a las mujeres, sin distinción alguna, pero fundamentalmente creo que este país ya necesita y se merece otro tipo de vida, otro tipo de mentalidad, otro tipo de política. La diferencia quizá, y es lo fresco de Mujica, es que en América del Sur están hablando de otro estilo de vida, de vivir la vida de otra manera, de calidad de vida. Ya no están midiendo la calidad de vida no solo por el ingreso, por los recursos, ¿verdad? No solo, exacto. Sino otros satisfactores. Exactamente, ahí va, ¿verdad? Incluso tener desayuno, miren, levantarse en las mañanas con todo asegurado, es parte del buen vivir, que para nosotros, pues obviamente, leía yo en Venezuela un anuncio del Estado, dice, hoy en Venezuela el 97% de los venezolanos comen 3 veces al día. ¿Se imaginan ustedes cuál es la realidad guatemalteca? Entonces, ¿y gracias a qué? Gracias a la corrupción histórica, porque la corrupción no nació en este continente. Recordemos que fueron los españoles que trajeron ya como una tradición el tema de la corrupción, y son más de 500 años de una práctica. Si me permite, sí, tocar este tema de la corrupción, yo creo que hay dos cuestiones que yo le podría mencionar. Una, creo que los televidentes están hablando de la corrupción alrededor del Estado y alrededor de muchos negocios que se están dando alrededor del Estado por parte de los funcionarios públicos. La corrupción moral o ética que cada uno de nosotros tengamos por las realidades nacionales, hay que enfrentarlas con el tiempo, con una nueva cultura, pero creo que se están refiriendo a la corrupción estatal, digámoslo así. Y una de las cosas que yo le diría es que se pueden hacer es emitir leyes que eliminen el anonimato de quienes son funcionarios públicos y están involucrados en negocios, en licitaciones públicas, el anonimato de los propietarios de las empresas que licitan con el Estado, porque ahí se va a determinar y se va a poder ver si es pariente del funcionario, si es hermano del ministro, etcétera, etcétera. Y entonces eso puede eliminar en gran parte, se puede fiscalizar de mejor manera quienes están licitando con el Estado, y ahí se puede llevar a cabo una de las tareas. El secreto bancario también entraría en. Yo creería que eso es una de las cosas que la misma Organización Mundial de Comercio está reclamándole que Guatemala haga, y es que elimine el secreto bancario, ¿sí? Y que se transparenten y que se elimine el anonimato de las empresas, a pesar de que ahora dicen que ya se sabe a nombre de quién están las acciones. Las acciones, Pedro. El problema es que esas acciones no están inscritas en el registro mercantil y por lo tanto se sigue sin saber quiénes son los dueños de las empresas. De hecho, hoy por hoy, porque ahí tenemos un problema. Uno es la fiscalización de las licitaciones públicas, uh-huh, y otro es la fiscalización de las obras en sí mismas. Hoy por hoy el gobierno está casi gastando una tercera parte de su presupuesto en obras públicas, en licitaciones privadas, y nadie está fiscalizando a las empresas privadas que están, en teoría, llevando a cabo esas obras públicas. Entonces, ahí hay temas complicados, y por supuesto, no le podemos, bueno, sí se lo podemos pedir, pero es muy complicado pedirle a un policía, ¿sí?, que tiene que pedir muchas veces dinero para comprar sus propias balas, ¿sí?, que no esté involucrado en temas de corrupción. Imagínense cuánto dinero llevan a sus propias casas para sus propias familias. Entonces hay un tema económico fundamental en ese sentido. Entonces yo creo que hay acciones concretas. Lo que pasa es que también tenemos un problema, y es que el Congreso de la República, donde se hacen esas leyes,
también está secuestrado por poderes fácticos, y entonces ese es uno de los problemas que tenemos la oportunidad de corregirlo en estas elecciones votando por diputados, por personas y no necesariamente por partidos, para no hablar de partidos, por personas que vayan a ir a hacer una diferencia al Congreso de la República. Y eso es muy importante porque también lo tocó fundamentalmente el presidente Mujica. Él dijo, tienen que cuidar la democracia es la vía por la cual se puede fortalecer, la democracia es la forma en la que los ciudadanos podemos llegar a las instituciones públicas a servir, no a servirnos. Y entonces es importante no criticar a la democracia como sistema político, sino criticar a las personas con nombre y apellido que han desprestigiado y se han valido de esa democracia. Él lo resaltó muy bien con una especie de broma y dijo, no hay que tirar al bebé, ¿verdad?, con el agua sucia, refiriéndose a la democracia. La democracia hay que cuidarla, hay que custodiarla, hay que defenderla, porque de hecho en este año que cumplimos 30 años de democracia, es importante que retomemos ese compromiso de defenderla y de perfeccionarla, porque no hay sistema perfecto, pero aún así es mejor que cualquier dictadura. Sin embargo, licenciado Cerezo, usted habla de democracia, habla del cumplimiento de personas idóneas dentro del Congreso de la República, habla de la cabeza, en este caso, que los ciudadanos guatemaltecos van a acudir a las urnas el 6 de septiembre y van a elegir a la persona. Hay un poco realmente de oportunidades por quién votar. Pero nos enfrentamos a una crisis más allá solo de la corrupción. Vemos de que el país ha sido endeudado con préstamos en entidades bancarias internacionales. Se va a encontrar un desorden total por lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol que debe jugar la persona que salga electa en los próximos comicios electorales? Bueno, la primera cosa, hablando del tema de la corrupción y algo que varios políticos con los que tuve la oportunidad de participar, incluso el licenciado Vinicio Cerezo Arévalo, siempre hablaba de una frase al dar cursos de formación política, y era, ¿cómo quiere un político ser recordado después de que ejerció un cargo público? No necesariamente, ¿sí?, qué es lo que uno quiere hacer cuando esté en el cargo público. Porque si a uno no le importa cómo quiere ser, cómo va a ser recordado por la población, entonces uno se va a meter en actos de corrupción, ¿ya? Pero si, por ejemplo, miren el ejemplo mismo del presidente Mujica, él se ha convertido después de la presidencia en un ícono, ¿sí?, de una nueva forma de hacer política, de un nuevo modelo político de liderazgo político. Y eso es lo que un político tiene que pensar. Y en el tema de, por ejemplo, usted hablaba de la deuda. Yo creo que la deuda hay que enfrentarla, pero la única forma de pagar deuda en un país, en una economía familiar, es generando más dinero y generando más ingresos. Y el Estado tiene varias formas de generar ingresos. Una es el gasto. Sí, pero bajar el gasto, si usted no invierte, ¿sí?, solo le va a estabilizar su economía, pero en el largo plazo le va a provocar problemas más grandes, porque todo se va a encarecer y usted no va a estar generando más ingresos o más recursos. Pero el gasto específicamente, no la inversión, ¿va? O sea, yo lo separaría, gasto como tal de funcionamiento y todo lo que hay, aparte de la inversión, ¿va? Es que depende en qué está pensando. Las tres variables. No, claro, pero ¿cómo está pensando usted un gasto de funcionamiento? Aumentar el número de maestros es aumentar el gasto de funcionamiento del Estado. Pero eso va a rendir frutos en el mediano y largo plazo. Aumentar médicos para tener personas mejor alimentadas, sanas y que puedan ser mejores trabajadores, eso también es un aumento al gasto y al presupuesto, al gasto de funcionamiento. Ahora, si el gasto de funcionamiento es simple y sencillamente gastar en fiestas, gastar en licitaciones, depende también de los viajes, ¿sí? Si un presidente viaja al exterior y se gasta, qué sé yo, $100,000, por poner una cifra muy grande, pero va a conseguir 10, 20 o 30 o 50 millones de dólares en cooperación y en inversión extranjera, eso no fue un gasto, fue una inversión. Entonces, pero eso sería el 1% de los viajes que pero normalmente es, no, hace, claro, ¿verdad? Pero deberíamos empezar a pensar en el ideal y no en lo real, porque al pensar solo en lo real,
El problema es que nos olvidamos de lo que quisiéramos ser, sino solo nos quedamos en lo que somos. Y ya nos dimos cuenta que lo que somos no es lo que la población quiere, no es lo que nosotros mismos queremos ser. La deuda, ¿sí? Como yo le decía, la deuda externa es mínima con respecto a las reservas internacionales que tenemos. Guatemala hoy por hoy está en una situación macroeconómica que podría pagar la deuda externa si quisiera, ¿sí? Pero alguien en algún viaje que yo hice al exterior, un banquero internacional, de hecho, nos decía, miren, ¿por qué Guatemala paga su deuda? Si Guatemala paga su deuda para los bancos internacionales, la lógica es que no necesita más dinero porque tiene para pagar. Entonces ya no nos prestan más. O sea, los bancos funcionan en una lógica completamente distinta a la de una economía familiar, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo mismo se da en una economía familiar. Si se saca un préstamo para comprar el vehículo nuevo, es un gasto, ¿sí? Y es una deuda que no le va a generar a uno nada. Pero si uno se endeuda para pagar la universidad del hijo mayor, pero ese hijo después de salir va a generar recursos que va a ayudar a la familia, entonces ahí uno invirtió correctamente ese dinero que se endeudó. Esa deuda fue sana. Exactamente. Y es un problema fundamental. Aquí nos están asustando con el tema de la deuda externa porque no se quiere evidenciar quién tiene la deuda interna. Que es la más cara. Que es la más cara incluso que la internacional. ¿Y quién está hablando de que no nos o de la deuda internacional? Los bancos privados, que lo que quieren es que el Estado de Guatemala se siga endeudando con ellos a tasas más altas. Entonces, pero ese es un tema que nadie quiere hablar. La recaudación fiscal. ¿Cómo se puede mejorar la recaudación fiscal cuando hoy los ciudadanos guatemaltecos piensan que automáticamente no tributan derivado a que las altas esferas hay muchos escándalos de corrupción? ¿Cómo mejora la tributación? Bueno, yo creo que ahí es un tema de cultura y que todos estamos justificando no cumplir con nuestras obligaciones, ¿sí? Mi primera obligación como ciudadano es pagar mis impuestos. Pero si yo no pago mis impuestos, no tengo derecho a reclamar de que se estén robando los impuestos de otro. Solo si yo pago mis impuestos, puedo reclamar que se están robando mis impuestos. Entonces ese es un problema y es una justificación de los que más tienen, que quieren seguir sin pagar y convencen a la clase media y a las clases populares de que no paguen los impuestos para ellos mantenerse sin pagar los propios. Entonces, ¿cómo se pueden recaudar más impuestos? Si, por ejemplo, si hay un impuesto sobre la renta un poco más alto, pero la gente tiene mejores salarios y tiene mayores ingresos, automáticamente se aumentan los ingresos que se van a recaudar. La forma más fácil, incluso regresando al presidente Mujica, él dijo, no es posible que sigamos considerando que la forma de aumentar los ingresos por vía de los impuestos es castigando a las clases más necesitadas y las clases más pobres aumentando el IVA. Es lo más sencillo, pero no es la forma correcta porque se castiga a los más necesitados, porque no es lo mismo quitarle una 10% o 12% del IVA a una persona que gana 1.200 quetzales, a una persona que gana 10.000 quetzales o a una persona que gana 100.000. Porque en Guatemala creo que puede vivir muy bien una persona con 78.000 o 88.000 quetzales al mes y le quitan 12.000 de IVA, pero una persona que le quitan, si subimos a 15, si le quitan 15% de 1.000 quetzales, ya no va a poder sobrevivir el mes. Entonces ahí ese fundamental. Creo que hay que romper esos tabús y empezar a hablar las cosas. ¿Debería de haber una reforma tributaria de nuevo? Yo creo que incluso la que hay, no necesariamente una reforma tributaria, porque eso casi ya lleva a los golpes de Estado en este país, ¿verdad? Yo creo que con que se lograra aplicar las leyes que hay, es un primer paso. Esa era mi pregunta, ¿sí? Porque para crear una cultura, desafortunadamente tiene que haber una ley. ¿Usted considera que sí las leyes que tenemos en Guatemala son suficientes y nos podrían ayudar si se aplicaran en materia tributaria, definitivamente? Sinceramente le digo, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que llegar a un punto en el que vamos a tener que aumentar los impuestos si queremos tener mejores servicios públicos. No, ustedes bien lo dijeron, no hay otra forma de poder invertir más. Las carreteras divinas de Europa, las carreteras lindas de Estados Unidos, solo se consiguen porque ahí el ciudadano que menos paga
el 35% de impuestos. Licenciado Cerezo, ¿cómo tomaría usted la participación del presidente Mujica, la participación ciudadana, que hoy acudieron muchos jóvenes, como usted lo mencionó? Así es. El legado que va a dejar a los ciudadanos guatemaltecos en una época electoral. Bueno, yo diría, en primer lugar, habían varios candidatos presidenciales presentes, habían muchos candidatos a diputados y tuve la oportunidad de ver también muchos candidatos a diputados muy jóvenes. Entonces yo diría que el legado, y ese de hecho, usted me comentaba fuera de cámara, cuál había sido el objetivo o la idea de Fundación Izquipulas de traer a Pepe Mujica en esta época electoral, y es precisamente eso, tratar de concientizar a los que pueden estar ocupando cargos públicos, tratar de influir más que solo haciendo un debate presidencial o un debate con los candidatos, era tratar de influir en sus conciencias, tratar de que escucharan esa nueva forma de liderazgo, y especialmente en los jóvenes que están participando en política o que quieran participar, que se den cuenta que no es la política la sucia, sino es la persona que se dedica a la política la que puede hacer la diferencia, y que ellos sean los que marquen la diferencia. Estas manifestaciones que se han organizado en estos últimos meses han sido básicamente movidas incluso por grupos jóvenes, por personas jóvenes, porque además de eso han sido movidas a través de las redes sociales, que es el instrumento básico de los jóvenes hoy en día. Entonces, hay una nueva generación que quiere participar en política, que muchos no se tiraron a candidaturas en este proceso por la coyuntura que se está dando, pero que están dispuestos a participar en política en las próximas elecciones porque quieren hacer esa diferencia. Y creo que el mensaje del presidente Mujica, de ese ideal de persona, de liderazgo jurídico y político y social, de ese liderazgo que tienen que jugar las personas, es fundamental. Yo creo que va a ser fundamental para los jóvenes. Estaban muy contentos de conocer a una persona de esa naturaleza. Muchas veces estos íconos como Mandela, como Mahatma Gandhi, que solo los hemos escuchado, pero hoy tenemos en Latinoamérica, y sale de Latinoamérica, uno de los íconos, ¿sí?, con los ideales más fervientes y más fuertes, incluso con un mensaje de, repito, del ser y no del tener, un mensaje en contra del materialismo, del individualismo extremo y de la riqueza extrema, porque al compartir la riqueza nosotros podemos vivir en una mejor sociedad. Muchas gracias, licenciado Carlos Cerezo. Vamos a ir en este momento con Alex Eliezer. Gracias, Jennifer. Estamos de vuelta acá en las redes sociales. Interesante diálogo que se realizó hoy con el licenciado Cerezo, el licenciado De León. Por supuesto, con los expertos también, el licenciado Pineda, el licenciado Calderón. Les agradecemos mucho, pero interesante también agradecerles a ustedes que nos sintonizan noche con noche a las 9 en puntito para ver Debate Nacional. Por mi parte, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Regresamos contigo, Jennifer. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Hoy tocamos un tema muy interesante. Estamos contentos de que el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, haya visitado nuestro país, y realmente todos los guatemaltecos reflexionemos sobre el ideal que él tiene como vida y cómo le ha servido para recorrer tantos países y para tocar el corazón de cada ser humano. Me quiero despedir con algo muy interesante que me pareció lo más admirable de este expresidente, y es su humildad. Dijo: "No estoy hablando maravillas, estoy hablando por sentido común. Las cosas vitales son sencillas, guatemaltecos". Así que espero que esto compartido nos sirva un poquito para seguir creciendo como seres humanos. Le quiero agradecer hoy al licenciado Cristian Pineda, al licenciado Rudy Calderón, al licenciado Cecil De León y, por supuesto, al licenciado Carlos Cerezo por su visita. Y a usted, querido guatemalteco, lo espero mañana a partir de las 9 de la noche para seguir conversando de temas interesantes en política en este momento en Guatemala.